¿Estarías en condiciones de reconocerlo? Sí, cómo no. Reconocerlo, sí. Lo quiero ver. ¿Lo viste claramente? Sí, sí, lo quiero ver. A poco más de un mes del alta, tras ser arrollada 3 veces por delincuentes que intentaron matarla con su propia arma, María Belén Fernández, oficial de la Policía Bonaerense de Avellaneda, confía en que por fin se hará justicia después de que fueran detenidos 2 de los presuntos responsables de provocarle múltiples fracturas en clavícula, pelvis, cadera y piernas en julio pasado. Estoy sorprendida que se hizo justicia. Por ahora, ¿no? Que digo que son ellos, es esta persona. Estoy contenta y es un peso encima que le sacás, decir, lo agarraron, eso. Tengo ganas de insultar todo, pero bueno, soy respetuosa. Uno de los detenidos es menor, tiene 17 años y frondoso prontuario, apodado Chabela. Vive en la villa El Ceibo de Lanús, donde los efectivos aprendieron también a otro maleante de 23. Tanto el tercero implicado habría fallecido en circunstancias aún por determinar. Porque a veces que los casos no quedan ahí archivados y no se pueden hacer justicia por muchos motivos, pero bueno, gracias a Dios mi caso se está haciendo justicia. Ahora, serían 3 los autores, habría 1 o 2 detenidos y un tercero que habría fallecido. ¿Esa es la información que tenemos también? Esa es la información que yo tengo también, aparentemente.